que se mantuvo a su lado en los momentos más difíciles. Una persona que estuvo incondicional a tu lado fue tu pareja Ernesto. Yo lo sigo en Instagram y veo todas las aventuras que han tenido estos 12 años, te han viajado el mundo entero. Sí. Y sobre todo han empezado con un proyecto bien lindo en tu canal de YouTube. Sí. Háblame sobre eso. Bueno, Ernesto ha sido mi roca, ha sido mi todo. ¿No lo pueden clonar? Ojalá lo pudieran clonar. Sería un gran negocio. Si el mundo fuera mucho mejor. Ernesto de inmediato fue pareja. Fue pareja, fue solidario, fue incondicional. Y conoces ahí esa frase tan importante de que en lo bueno y en lo malo. En lo bueno es muy fácil, pero en lo malo, wow, qué tipazo. Amor, apoyo, todo. Se lo debo todo en estos 2 años. Han sido 2 años maravillosos. Además, que como pareja ha sido increíble. Y una de las cosas que nos sucedió es que la gente me pedía, por favor, haz algo en YouTube, por favor, haz algo en YouTube. Y entonces empezamos a hacer nada, el canal de YouTube, en el que presentamos un poco nuestra vida, los viajes que hacemos, hasta las dietas que hacemos. Y ha sido de verdad un momento increíble de conectar con el público a un nivel personal, que no es el de la televisión. Y en este canal ustedes ven cómo es la vida de ustedes. Cómo es la vida de nosotros. Cuéntame entonces, además del canal de YouTube y de la fundación, sí, tienes un gran proyecto que vas a anunciar ahora por primera vez y que yo creo que va a poner muy felices a tus fans. Yo creo que sí, y te doy las gracias porque si quería yo anunciar, mejor dicho, hacer este anuncio contigo para mí es un privilegio. Gracias. Sí que lo es. Para mí también sí es. Que lo es. Sí que lo es. Regreso a la televisión en un proyecto en inglés. Sale en enero del año que viene, a principios del año que viene, mejor dicho, de la mano de Ryan Murphy, que es un director de Hollywood impresionante, haciendo algo que yo nunca... ¿Eso es lo que está haciendo la película de la muerte de Versace? Sí, que inventó Glee, sí, y ha hecho American Crime Story. Entonces estoy haciendo este proyecto que me tiene muy emocionado porque es algo que nunca había hecho antes. ¿Como actor? Bueno, básicamente. Ajá. Básicamente. Y en inglés. Una de las cosas que yo le había dicho a Ernesto de inmediato es que le dije, voy a aprovechar este tiempo para tratar de hacer el crossover y entrar a trabajar en inglés. Y me preparé a lo largo de todo este tiempo haciendo cosas que me facilitaran a mí esa entrada, desde clases de reducción de acento de inglés hasta clases de actuación, o sea, experimentar con cosas que siempre me han llamado la atención pero que no me había atrevido a hacer, pero siento que los tiempos de Dios son perfectos, las cosas pasaron de la manera más orgánica y natural del mundo, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué tú le dirías al Ronner de aquel día, al Ronner que se le fue ese comentario que tanto lo afectó? Lo primero que le diría es que estoy muy orgulloso de él. Yo empecé en Telemundo, Mari, como tú lo sabes. Y por 3 años yo fui coordinador de audiencia con mi título de universidad. Pero esa fue la experiencia más enriquecedora porque me puse en contacto con el público y entendí lo que la gente verdaderamente siente, late, palpita, respira. Y yo mi carrera me la hice a pulso, trabajando pero desinteresadamente, enfocado, completamente sumergido en eso y construí una carrera. Y lo que le digo al Ronner de ese momento es, gracias por todo lo que aprendiste, pero ahora usa ese aprendizaje con un propósito, con una intención, para ayudar.